Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mini World. El día de hoy me encuentro en el episodio número 9 de Visitando el Mundo de Suscriptores y esta vez voy a visitar tres mapitas. Las UID de las personas o de los mapitas que aparezcan aquí van a estar en la descripción del video. Bueno, este mapita es de Ever Andrés, así que vamos a ver de qué se trata. Dice, sal y encuentra la salida, algo así se llama el título, así que pues vamos a ver dónde está, hacia dónde hay que salir, hacia dónde hay que ir. Ahorita estamos en modo creativo, creo que es una de las cosas que pues hay que cambiar porque me imagino que debe ser jugado en modo supervivencia ya que hay que encontrar un lugar o una salida como dice el título. A ver, dice aquí, si saliste ahora entra en la mina, o sea me imagino que la persona tiene que salir de ese lugar, así que Ever, una recomendación o dos recomendaciones pues que lo coloques en modo supervivencia y que dejes al personaje aquí adentro para que las personas que quieran jugarlo pues aparezcan aquí, ¿vale? Y ya no tengan que hacer trampa porque si lo juegan en creativo pues se puede hacer trampa, ¿vale? Bueno, dice primero sal, completa todo, ¿sí? Hola, este mapa solo es un minijuego, ¿vale? Bueno, vamos a salir por acá y nos vamos a ir a la mina. A ver, vamos a bajar por aquí a ver qué dicen esos letreritos. Ya estás aquí, ahora busca un lugar y sigue. Ajá. Me asusté un poquito cuando vi ese carbón. Como estaba negro, pensé que era un agujero para caerme. A ver, dice acá, sigue por aquí. El hierro se cocina, tienes que hacer una espada de hierro. Bueno, acá hay este sumo chispeante y tablones de lárice. Sí, acá hay iron, ¿vale? Y acá dice todo hierro y carbón te servirá. Vale, vale. Ok, yo no saco nada porque pues estoy en creativo. Pero ya ustedes, bueno, si Ever llega a cambiar el mapa, pues entran, ahí sí tienen que sacar las cosas, ¿vale? Cuídate de los monstruos, ¿vale? Aquí. Elige a dónde. Derecha o izquierda. Bueno, primero vamos a ir a la izquierda y luego pues regresamos a ver qué hay. Porque se ve que hay un monstruito y hay una puerta al fondo, ¿vale? Bueno, vamos a ir por acá. Bueno, aquí está bueno porque, no, supuestamente si te quemas, pues te meterías ahí para que te apagues, ¿vale? Bueno, vamos a ir por acá. A ver, por aquí. Un laberinto, al parecer, sí, sí, un laberinto. Uy. Bueno, lero, lero, no me puedes pegar. Yo sí, ah. Permiso, 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 no te quiero matar. A ver, dinamita, presiona el botón, no alcanzamos a detonar, ¿vale? Ajá. Bueno, yo normal, pues, estoy en creativa, no me hubiera pasado nada, pero si estás en supervivencia, pues ya sabes que tienes que ponerte a una distancia para que no te haga daño. A ver. Acá abajo. Ajá, un cofre, vale. Un cohete, listo. Sube a la superficie con el cohete. Si no lo tienes, donde hay hierro hay un cofre, vale. O sea, el que tengo. Y se supone que ya ahí está la salida. Entonces vamos a regresar al otro lado a ver cómo es ese lugar. Espero acordarme el camino. Voy a botar esto para que no estorbe mi manita. ¡Hola! Yo no fui, yo no fui. A ver, vamos a ir por allá. Corre, 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 corre. Ah, acá hay otro camino. A ver. O solo es, a ver, parte de la mina. No sé si habrá algún letrero. No sé si tenga que meter. Ah, ok, no hay. No, 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 no y no. Ok, vale, vale. Solo fue curiosidad. Tiro, tiro, tito, 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 tito. Por aquí. No, el tito, tito es cuando no sabes qué decir. Porque te tardas en caminar, pues. A ver. Haz el parkour para el botón. Parkour, a ver. Parkour.
¿Hacia dónde hay que saltar? Porque hay... O sea, podría saltar para allá, pero tiene un bloque arriba. O sea, lo puedo romper, ¿ok? Pero supongamos que no. Aunque con pico, ¿no? O sea, creo que se puede craftear un pico. Y así sería, ¿no? Porque según yo, no puede saltar para acá, porque tienes eso. Así que... Bueno, vamos a suponer que saltamos hacia esto de aquí. Saltamos hacia allá, ¿ok? Supongamos que... Bueno, lo voy a romper, ya voy a romper a ver si llego. ¡Ay, Cecilia! A ver, chicos, chicos, es simple, no sé por qué. A ver. Pero soy yo. ¿Pero por qué no subo? No entiendo. A ver. Es que... ¿Por qué no subo? ¿O por qué esto me estorba? Ahí está. Ahí está. Y se supone que ahora es aquí. Y me caí, ¿vale? A ver. Y ahí está el co. Ah, ok. Un botón. Y arco, flechas, ¿vale? Bueno, las flechas no es necesario que las ponga aquí. Bueno, bajamos. Colocamos y se abre esto. Y bueno, se supone que hay que matar a todos estos enemigos. Aquí no hay... Ok, aquí no hay nada. Pero felizmente, ok, aquí no hay nada y me quedé atrapada. O sea... ¡Oh! ¡Qué trampa, eh! Menos mal... Bueno, menos mal que elegí el otro camino. Así que, bueno, GG. Me hubiera quedado ahí y pues si es válido hacerse un pico de hierro. ¿Y esto? Aquí no vi. Ah, ya. Yo, what? Bueno, chicos, ya saben que Cecilia es la mejor en perderse, así que sorry. Y bueno, ya se supone que por allá es donde tenemos que salir. Lo siento, chicos. Ay. Es mi mayor defecto. Pero hasta Vegeta lo tiene. O sea, si Vegeta pues no se ubica bien, pues no, porque no puedo yo, ¿no? Por favor. Sentido de la ubicación. Bueno, vamos a salir a ver si hay algo más allá arriba. Bueno, no voy a ponerme cohete porque no me lo voy a poder quitar. Y bueno, dice aquí. Perdón que ya está oscuro, pero creo que sí se ve. Entra en la casa. Hola, gracias por jugar el mapa. Vale. De hecho, está en un bioma simpático que es... Me da así como que... Qué suerte tienen algunos de encontrar el bioma este rápido. Yo hubiera querido hacer la casa de la serie... Pues en un bioma así. Me encanta lo de las luciérnagas, de verdad. Más allá de los osos pandas, me gusta lo que son las luciérnagas. Bueno. Mapa creado por... Jack Beery o Ceci Ever. Andrés Marily Joyver. Mapa creado por Jack Beery. Bueno, chicos, muchas gracias a Ever por haber compartido su mapita. Y bueno, si deseas que alguien más lo juegue, ya sabes, te sugiero que lo cambies a supervivencia y que pongas el personaje dentro de la casita de inicio, ¿sí? Bueno, nos vamos al siguiente mapa. Ahora me encuentro en el segundo mapita de este video. Esta vez el mapita es de Nico World. Me dice que es un parquecito. Así que vamos a ver de qué se trata. Estoy en modo supervivencia. Acá están las cosas que suele dar el juego cuando entras a un mundo nuevo. Vamos a bajar por acá. De hecho, se ve simpático ya a primera vista. Así que está muy bueno. Se nota que le encanta el fútbol. Ha puesto una pelota ahí de fútbol en un marco. Acá está el dragón. O sea, lo que dropea el dragón, el primer dragón. Y esto no sé exactamente qué clase de piedra es. Ustedes que saben más que yo de estas cosas, pues ahí en los comentarios me pueden decir. Acá no hay nada. Acá tampoco. Ok. Bueno, este es un balcón. Ahí hay un visitante. A ver. ¿Qué hay aquí? Acá hay otra puerta. Y acá hay otra puerta.
Dice, feliz Halloween, jajaja. Y pues vamos a ver qué tal. Me gusta la decoración, o sea, la combinación de colores. Está muy buena, así que felicitaciones, Nico. Me gusta, me llama la atención mucho la decoración. Cómo ha hecho, miren, esas vallitas, cómo las ha puesto, las luces. Está muy genial, ¿eh? A ver, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh! A ver, miren el detalle de los pétalos. Sube y baja, ¿vale? Ajá, este es un... Ok. De hecho, se siente como paz. O sea, imagínense estar en un lugar así en la vida real. Así, todo en silencio, desconectados de la tecnología, disfrutando con su familia, corriendo. ¡Wow! Esas son cosas que de verdad uno no debe perder de hacer. Oh, este es un agujero, pensé que bajaba a algún lugar. Sí, pero chicos, de verdad, si ustedes salen a algún lugar con sus padres, o digan a sus padres cuando puedan que los lleve a pasear así, y dejen su celular, dejen todo. O sea, si quieren, lleven el celular para tomar fotos, pero solo para tomar fotos, nada de ¿cómo se llama? De estar ahí navegando. Y no publiquen la foto en ese momento, publiquen la foto pues ya después. Solamente tomen la foto, lo guardan y siguen disfrutando de... Es una sugerencia que les doy, chicos. No hay nada como disfrutar de la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? No veo... A ver, no vi que algo escribió ahí. A ver, ¿qué dice ahí? ¡Feliz Halloween! De hecho, creo que... Haber hecho este mapa en Halloween. Bueno, vamos a lanzarnos por el sub y baja. Ya se imaginan ustedes lo que va a pasar, pero como ya nos vamos a ir al tercer mapita, vamos a ver dónde caemos, ¿eh? A ver. No, pero voy a ponerme normal para que se vea. A ver. Va a ser muy gracioso. ¡Ah! Bueno, chicos, ahora nos vamos al tercer mapita. Muchas gracias a Nico por haber compartido su mapa y de verdad está muy buena la decoración. Ahorita regreso, chicos. Y por último tenemos este mapita que es de Juan Agurto. No se olviden, chicos, que en la descripción del video están las UID de los tres mapitas que están en este video, ¿sí? Bueno, aparezco aquí en el techo. Estamos en modo supervivencia también. Y pues hay un sonidito por ahí que está un poquito raro. A primera vista se ve simpático. Está ahí el cohete. El cohete. Esas flores que no sé exactamente cuáles son. Pero se ven simpáticas. O sea, está muy buena. No sé si tiene pad de texturas. Bueno, yo no uso pad de texturas, pero... Esto se ve diferente. Bueno, no sé, chicos, pero está bueno. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Específicamente esto, o sea, estos bloquecitos me gusta, con las flores, ¿no? Con las flores incluidas. Esto de acá, sí, me parece que hay un par de texturas, porque estos troncos... Ah, o es de la luna, ¿no? Esto de aquí es de la luna. Bueno, ya. Ustedes, que pues como ya les dije, ustedes que saben un poco más que yo, o bastante más que yo, pues díganme, igual tiene ahí un cohete. Y esto de acá, ¿qué será? Ah, ok, es una... Granja de sandías, calabazas, ¿no? Sí. Es una granja de sandías o calabazas que... A ver, vamos a ver qué pasa. Pero sí, justo lo que sospechaba. Lo que hace es empujar y automáticamente caen en la tolva. No he hecho eso, pero está interesante, ¿eh? A ver. Luego tenemos por acá. A ver, ¿qué? Por allá no hay nada, ¿no? A ver, tenemos por acá el portal al inframundo. Aquí tenemos, a ver, hay trigo ahí, ¿sí? Trigo. Y quiero ver qué es lo que suena. Ah, miren lo que ha puesto acá. A ver. Bueno, hay un bloque ahí arriba. No sé para qué, no sé si tiene algún fin ese bloque. Ok, la puerta no está como me gustaría. Y ustedes saben por qué, pero... Pero está bueno, está buena la estructura, como la ha construido. No es por nada, pero ya saben, chicos, que yo colapso también con la simetría. Bueno, no es que exageradamente, pero sí me gusta la simetría. A ver, ¿esto es un tanque de oxígeno?
combustible, como, bomba de oxígeno, justamente. Esto es un yunque, esta es la mesa de encantamientos. Sí, de hecho, ha trabajado bastante, a ver. Sí, esto es de la luna. Y lo que hace el sonido justamente es esto. A ver. ¡Oh! Muy buena. ¡Qué! Muy creativo. Me encanta, me encantó de verdad. Protección contra quemaduras, defensa física. Ah, mira, ya tienen acá cosas encantadas de esta espada. Cazador de demonios. Ya tienen acá cosillas, chicos, así que pueden descargar el mapita. Mira, hasta estrellas les ha dejado. Chicos, les recomiendo mucho, ¿eh? Mira, ya tienen estrellas, ya tienen pergaminos. ¡Wow! ¡Qué generoso, ¿eh? ¡Hala! Diamante por montón. Vamos a cerrar esto para no caerme. ¿Y acá qué hay? Ajá, hay otro de estos. Y bastantes cofres. Bueno, no voy... Amigo. Horas cobre. ¡Wow! Me imagino que en cada cofre de estos hay muchas cosas importantes. A ver. Bueno, no están todos llenos, pero lo poco que he visto son cosas importantes que no es fácil de conseguir, ¿vale? Bueno, vamos, ya no hay nada por acá, creo. Y pues ya voy a salir. De hecho, no es que sea claustrofóbica, pero no me gusta mucho estar ahí encerrada en un espacio tan chiquito. ¿Y ahora? ¿Cómo subo? Ah, vale. No. Ay, pensé que ya había subido. ¿Cómo subo? A ver. ¡Ah, Cecilia no puede salir! ¡Ahora! ¡Ah, mire, me dio de caso! O sea, no iba a mirar hacia allá, pero... Ese botón que... ¡Ah! No he usado eso, ¿eh? ¡Ah! Mire, sin querer queriendo subí. Bueno, creo que ya eso es... Acá hay más. Alá. Muy bien, gracias. Sería bueno... Salgo por la ventana. Sería bueno que jueguen, chicos, los que están iniciando en modo supervivencia. Bueno, yo ya tengo una serie en supervivencia. Sí, chicos, todavía existe la serie de supervivencia, sino que... Ay, el dragón. Sí, pero los que quieren iniciar y ya saben que ahí hay muchas cosas importantes en el cofre, igual sí hagan todo lo que hay que hacer en un mundo de supervivencia para que puedan explorar y aprender por su cuenta. Pero si por ahí les sirven esas cosillas que él ha puesto, las estrellas, el pergamino y demás, pues lo pueden usar. Bueno, muchas gracias Juan Agurto por compartir tu mapita y muchas gracias a todos ustedes por compartir. Ya saben que poco a poco estoy subiendo los mapas, estoy visitándolos en orden de comentarios del video. Anuncio importante, ya varias veces lo he dicho, solamente voy a visitar los mapitas que coloquen en el video de anuncio importante, ¿vale? Bueno, muchas gracias chicos por ver el video, denle mucho like, suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, los quiero, Ceciliers.